Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Ese mundo convulsionado que la economía de mentira, la economía del dólar financiero especulador, la está matando. Él está muriendo, la humanidad no muere. Mueren quienes intentan matar a la humanidad. Y una señal de que es así es que quienes construimos vida estamos trabajando para la vida. Quienes construyen amor, estamos trabajando para el amor. Y hoy nos encontramos acá en la quebrada de Leandro, en el sector, en el municipio Vargas, de la parroquia Caroá, una zona bellísima. Ya vimos las imágenes de entrada, de introducción de nuestro programa, cómo ese río, ¿cómo se llama ese río que pasa aquí, Noelito? El río San Juan. El río San Juan. Quebrada de San Juan. Quebrada de San Juan. En un centro de producción de proteína animal. Vamos a ver una experiencia de cultivo de tilapia, vamos a ver una experiencia de gallinas ponedoras y de ovinos. Un centro de ovino pequeño en esta pequeña granja, la granja agropecuaria Suset. Y estoy aquí con el doctor Noel Urbina, pues. Muchas gracias por lo del doctor. Noel es doctor en tilapia. Exactamente. Noel, explícanos aquí este diseño que tú inventaste aquí con el tema de la tilapia. Primero, principalmente, aquí se le colocan los huevitos. Los huevos. Ajá. Al tener 15 días, van a salir por esta ranura. Ajá. Al salir por esta ranura, ya son los alevines. Ya están grandecitos. Sí, y van a durar 15 días en este envase. Aquí. Ajá. Después de los 15 días, como están pequeños, bajan. Pasan a esta tina. A este segundo envase. Ajá. Van a durar 15 días más o menos, 15 a 20 días aquí. O sea que llevamos 30 días. 30 días en todo envase. Después de los 30 días, pasan 15 días a este tercer envase. Ponche aquí los huevitos, mira, para que la gente vea que estos no son zancudos, mira, estos son huevitos, estos son alevines. Alevines ya. Alevines de tilapia. Y aquí hay un diseño que me dice Noel que ellos hicieron. ¿Esto es para qué, Noelito? Para evitar de que los alevines pasen de este segundo tanque al tercer tanque sin tener el tiempo el necesario. Tamaño adecuado, perfecto. Luego vienen aquí a este tercer tanque que duran 15 días más. O sea que estamos hablando que aquí tardan 45 días totales de proceso. Ajá. Para poder pasar. Bueno, vámonos para allá, Noel, vámonos para allá. Para poder pasar. Hacia los tanques, voy a llevarme un poquito de comida. Llévate la comidita ahí, ajá. Pasan 45 días para poder pasar a los tanques. A los tanques de engorde, sí, de levante. Exactamente. ¿Okay? Que son estos tanques que están acá. Mire lo que ellos le pusieron aquí, mire. Poncho aquí, René. Mira aquí. Esta es una tela de alfajor para que María, los pájaros no se la coman. Tráeme un poquito de comida, por favor. Consíguele comida aquí, María. Comida para, por favor. Ok. Mira, y le ponen este ladrillito. Es para los pesos. Para que no se arrugue aquí. La tela se arruga. Oye, ven acá, María, ven acá, vete para acá. Ven acá, mira. Consígueme aquí, María. Mira, este es nuestro ayudante del día de hoy. María de Tupamaro. Carga su fanela de Tupamaro ahí. Una guerrera. Ese es, ¿okay?, mi ayudante. La ayudante acá. Entonces, mira aquí. Explícanos aquí, Noel. Bueno, mire, aquí a ayudar, después de durar 45 días. Ah, vamos a ver si levantamos aquí. Pasamos a los tanques, aquí ya son los reproductores. Esto que está acá. Estas son reproductores. Estas son las reproductores. Le echamos un poquito aquí para que la vean. No. María, por favor. María, no te pierdas, María. María anda buscando la comidita ya. Estos son ya los reproductores hembra y macho. Ah, esta es otra comidita, ¿ves? Sí, esta comida, estos son los reproductores. ¿Quieres? Vamos a ver. Ya van a salir. Está ponchando ahí. Mira, mira. Vamos a ver quién agarra uno. Pues, vamos a ver. A ver, a ver. ¡Ah, aquí está! ¡Ah! Ok. Bueno, ya mira los reproductores como están ahí. Y luego vamos a dónde. Bueno, ya vamos a pasar al tercer tanque. Vamos para el tercer tanque. Que después que salen los alevines, que duran 45 días. Te ayudo aquí. Van para el tercer tanque. Que en el tercer tanque, ministro, ya tienen 45 días. Pero aquí ya estos peces ya tienen 20 días al tanque. Ajá. Que son estos. Ah, pero mira, aquí están gigantes, ¿vale? ¿Qué son estos? Mira cómo están aquí. ¿Ve? Estos ya tienen aproximadamente, pasan de 45 días. Cumplieron sus 45 días, están aquí tienen 20 días en el tanque. 20 días, ajá. Una cosa, Noel.
¿Y cuánto es el tiempo de levante de estos 5 meses. 5 meses. 5 meses. ¿Ellos llegan entonces a qué peso? A 800, 800 gramos. 900 gramos. Sí. De ahí salen al mercado. De ahí salen a la granja. O sea que estamos hablando de unos 4 meses acá, 4 o 5 meses. 5 meses y 45 días. 45 días ya desde que entra el huevito al alevín y luego llega a este tanque que está acá. Exactamente. ¿Okay? Total 6 meses. 6 meses aproximadamente. ¿Cuántos peces caben en un tanque de 18.000, se calcula 18.000. Bueno, vamos a sacar una cuenta, pues. 18.000, vamos a ponerle a medio kilo, son 9.000, pero como tienen más de 9 kilos, serían 9.000, más la mitad de 9 kilos, serían 4.500. Estamos hablando de casi 12.500 kilos de pescado que sale aquí de altísima calidad. Cada 6 meses. Sí, la tilapia es uno de los peces más cotizados ahora en el mundo, no solo por su capacidad nutritiva, sino que también se está utilizando la piel de la tilapia se usa para quemaduras, para tratamientos de quemaduras. Exactamente. Cuando usted se le daña por algún accidente la piel que se quemó, le colocan allí piel de tilapia y eso genera un proceso regenerativo extraordinario. Bueno, una clase magistral de tilapia en el Centro Agropecuario SUCET, Centro de Producción de Proteínas, que de aquí nos vamos a ir corriendo. ¿Quién nos va a atender por allá? Lewy. Lewy, Sanito de Lewy. Y tenemos el famoso Pichón. Cariñosamente le llamamos Lewy y Pichón. Nos vamos para allá para el centro de ganadería, pues. Perfecto. Gracias. Estamos a la hora. Amigo Noel. Gracias, María. Gran abrazo, pues. Vámonos corriendo para allá, para Los Ovejos. De ovejos de la agropecuaria SUCET, aquí frente a estos 4 huevitos de Alcaraván que anda por ahí pegando carreras con el compañero Atenodoro Guerrero, que es el responsable de este rebaño de ovejos. Atenodoro, ¿cuántos ovejitos y ovejitas tenemos acá? Ahorita por los momentos hay 55 ovejos, 55. Entre pequeños y grandes. Vamos a chequearlos para allá, pues, a ver cómo están. Ajá, entre pequeños y grandes. Sí. Ajá. Y estos ovejitos, ¿cómo los crían y para dónde va la carne, si los benefician o si es para...? Sí, los machos se benefician y se le venden a los pueblos. ¿Aquí a la comunidad? Sí. Ajá. Ponte por aquí para que lo veamos, vente. Aquí, vamos a verlo aquí para que no se alboroten. Ajá. Esta producción, explícanos ahí, explícanos tú, Atenodoro, ¿qué hacen con esto, pues? Bueno, la carne se le vende a los pueblos y... De los machos, ¿no? De los machos. Y las hembras se dejan para... Para reproducción. Que la reproducción crezca más. Y bueno, se tiene como 1 kilómetro donde ellos están en el rebaño completo. Están pastando ahí. Pastando. ¿Hay más que esto? ¿Estos son todos? No, aquí están los 55 que hay ahorita por los momentos. Ajá. Y los otros van para el otro lado, para otro corral. Ok. Me estaba comentando uno de los muchachos de la granja SUCET. Este es un proyecto que financió el Fondas. Sí. Y la producción que ellos tienen allá la producción de tilapia, que es proteína animal, tienen la producción de carne de ovinos, de ovejos, que también es proteína animal, y tienen allá ese galpón con ¿cuántas gallinas que hay? Ahí hay aproximadamente 6.000 y pico de gallinas. 6.000 y pico de gallinas ponedoras, que sacan un promedio de, multiplicado por 0.8, como 6 por 8, 48, 4.800 huevitos diarios por aquí, Miguelito. Esos huevitos que los vamos a ver allá están, miren, ahorita vamos allá para el galpón. Esos huevitos se le vende, la mitad de la producción se le vende a la comunidad. A los CLAP, aquí a los consejos comunales. El resto de la producción se le vende una porción a la SODI, a la zona de defensa integral de acá, de Varga, o sea, a la red, a la zona militar. Y la otra parte se vende al mercado. Es decir, que esta producción es para el consumo de nuestras comunidades, esta granjita, ¿ves? Tiene carne de ovejo, que es una carne muy fina, la de tilapia, que es fina. Es grasosa. Que tiene muchas grasitas, ¿verdad? Ajá. Y tenemos allá la tilapia, que es un tremendo pescado también, demasiado bueno, y tenemos...
la producción de huevo. De huevo. Y hay unas gallinitas que me dijeron que ya están viejas, que ya no ponen más. Dentro de poco salen que hay. Salen para allá, esas les tuercen el pescuezo también y... Se benefician para el pueblo. ¿Para la comunidad? Sí, para los... ¿Y cuánto tiempo tienes tú aquí trabajando? Ya tengo 2 años. 2 años. ¿Y tal? ¿Y qué tal? ¿Bien? Bueno, hasta los momentos bien. Echándole pierna, con el machete, claro, en la mano. Así es. Así es, y fajado, para lo que salga. Esa es la respuesta que nuestro pueblo, este pueblo de verdad, que no anda con poses, ni anda con maquillaje, ni anda hablando pistolada. La respuesta que nuestro pueblo le da a los momentos de crisis. Claro. Trabajo. No, trabajo. Para echar para adelante. Para echar para adelante. No guarimbeando ni inventando sueños ahí que van a venir otros... de otros lados ahí a invadirnos para producir esto, para robarnos esto, para destruir esto. Para saquearnos, para eso es que viene. Por eso es que el pueblo de Venezuela ha sido ejemplo en la historia de la humanidad para enfrentar sus conflictos. Claro. Así lo decía lo decía recientemente el doctor Ibarra, el magistrado Ibarra, en ese discurso extraordinario que hizo sobre la historia constitucional de Venezuela. Este es un pueblo que resuelve sus asuntos en el marco de la Constitución y en el marco de este corazón que está aquí, mire. De este corazón y de esta conciencia que está aquí. Ok, cultivando patria.